El dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Jorge Dorantes, negó que Arturo Alcalde, padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, tenga injerencia en la huelga que mantiene la institución educativa, si existiera el interés de esas personas con la UAM y con la huelga, no estaríamos en huelga. Yo respeto la posición de cada quien, pero Arturo Alcalde ha estado aquí 40 años sin ningún problema y no podemos entrar al juego de que si hay intereses ajenos, si hay un interés es por el salario, la recuperación salarial que nosotros pedimos, comentó Dorantes en conferencia de prensa. El lunes pasado, El Sol de México publicó que Arturo Alcalde aseguró que quienes acusan a su hija de conflicto de interés, lo que en verdad buscan es debilitarla políticamente, ya que él no maneja las negociaciones laborales, entre ellas la de la UAM. Por su parte, la académica Marcia Gutiérrez aseguró que el papel de los abogados es solo dar asesoría jurídica, pues las decisiones de si continúa el paro recaen en el comité de huelga del sindicato, no en sus abogados ni en la Secretaría del Trabajo.